Solamente tres preguntas. La primera es que todos los anteriores gobiernos no han permitido que se lea las Biblias en las escuelas. Entonces yo quería preguntarle si usted se compromete a hacer que se pueda leer. Por supuesto que se puede leer la palabra de Dios, claro. Sí, porque la Biblia... Y no solo en las escuelas, también en las cárceles es prohibido. A muchos pastores se hace difícil poder entrar a la cárcel y evangelizar. Cuando estuvo ya saber lo que pueda recuperar a una persona que a veces parece que no tiene salvación, parece que está tirada en el suelo, borracha, o que está en la cárcel, o que va a tener salvación, y tú sabes lo que la palabra de Dios puede hacer de transformación en esa persona. Así que por supuesto, a mí me parece absurdo, por ejemplo, que se le prohíba a la gente predicar en una plaza pública, pero se permita poner una discoteca en la plaza pública. O sea, no tengo nada en contra de las discotecas, pero no es justo que se le permita a uno y no se le permita la palabra de Dios. Claro que se puede predicar. Sí, porque la palabra de Dios es el libro que tiene solución para todo y es el libro más poderoso. Bueno, la segunda pregunta es que, así como lo que usted decía, es referente a eso mismo, que muchos países ya están prohibiendo que no se predique el Evangelio en las calles o hacer campañas. Ya te la contesté en la primera. Sí, tiene que poderse hacer. Claro, si mucha de la gente necesitada está en las calles, y personas que viven en la calle, gente que está borracha en las cunetas, que la gente no lo voltea a ver, pasa como que fueran invisibles. ¿Pero qué? Pero alguien como tú, ¿qué es lo que ve ahí? No ve a alguien invisible, ve un alma que puede ser rescatada. Y mucha gente sale del problema en el que estaba cuando ve una luz.